got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got that thing that I've been looking for. And you got a heart full of gold. And that's really turning me on. You are, you are, you are, you are, you are everything that I dreamed of. Now I can paint a picture. You are, you are, you are, you are, you are making my life much greener. Yeah, yes. Estamos en el Feral Hunters, que como sabéis es el nuevo local de moda de aquí de la ciudad. Y cada semana que vengo nos tienen preparada una nueva sorpresa y esta vez nos vienen a presentar un nuevo producto que ha salido ahora para la primavera, para el buen tiempo. Estoy hablando de los Milkshakes. Tenemos dos variedades y ahora Marta, que está aquí a mi lado, nos va a preparar una de estas variedades y me va a contar un poquito más de estos productos. Hola, Vicky. Bueno, aquí tenemos las batidoras, las Oreos. En este caso vas a hacer el Milkshake de Oreo, ¿no? Sí. Y a ver, los ingredientes son el milkshake, tenemos por aquí helado. Helado de vainilla, leche, un poquito de hielo para que esté fresquito, nata y a probarlo que está muy rico. Bueno, pues te dejo aquí preparándolo y ahora me cuentas un poquito más, ¿vale? Aquí tenemos ya preparado el milkshake, que yo creo que lo has hecho muy cuidadosamente. ¿Y siempre se prepara así estos pasos? Sí, claro, siempre así. Cuéntame un poquito la elaboración, ¿cómo ha sido? Vale, pues lleva leche, lleva helado de vainilla, unas Oreos para que le dé el sabor y nata. Eso es. Y además, aparte del de Oreo, hemos visto que también hay uno mucho más colorido, que es el de los cereales, que ya van siendo un poquito más famosos aquí en Salamanca y en toda España, que son los Fruit Loops, ¿no? Sí, ese también está muy rico, lleva la misma elaboración, pero añadiéndole los cereales de Fruit Loops. ¿Y qué sabor tienen esos cereales? Esos son afrutados. Aquí tenemos una variedad un poco más chocolatada, más dulce, para que la gente le... más golosa, ¿no? Y lo creo un poquito más sano, ¿no? Diría yo. Bueno, sí, hay para todos los gustos. Pues ahora quiero también probar el siguiente porque después lo probaremos y te daré mi punto de vista de los dos para comparar un poquito, a ver cuál me gusta más, ¿vale? Venga, vale, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos el segundo de los milkshakes, el de Fruit Loops. ¿Qué lleva este batido? Pues lleva leche, lleva helado de vainilla, lleva hielo también para que esté fresquito y el cereal de Fruit Loop, el afrutado. Bueno, y además hablar de los cereales, que estos cereales son internacionales y también los podemos pedir con nuestro típico bol de cereales, ¿no? Sí, eso es. Bueno, y ahora que aquí tengo los dos enfrente de mí, yo no sé por cuál decantarme, aconséjame uno. Yo creo que tú eres de las mías y te va a gustar un poco más el de Oreo. Has acertado porque a mí me gusta mucho el chocolate, pero por ejemplo, este milkshake, el de Fruit Loops, ¿qué tipo de personas lo suelen pedir? Yo creo que sobre todo los niños, tirando todo gente joven, pero no sé, para todas las edades. Bueno, pues yo personalmente os recomiendo que vengáis a tomar los nuevos milkshakes porque yo creo que van a estar muy ricos y muy apetecibles ahora para el tiempo que viene. Yo me voy a quedar de momento hoy con Marta probándolos y el siguiente día os diré un poquito mi opinión. Así que brindamos y nos vemos el siguiente día.